El sector del río Paine por la carretera interamericana sur en el ascenso al Cerro de la Muerte, hay personas quienes tiran basura en el lugar y por ello en el área de conservación La Amistad Pacífico hacen un llamado para evitar este tipo de actos. Desde este lugar nace el agua que llega hasta la cuenca del río Quebradas, donde se toma el recurso hídrico para abastecer a la población de los distritos de San Isidro de El General y Daniel Flores. Ronald Chan, director regional de la CLAP, dijo que reciben denuncias por contaminación, las cuales atienden en conjunto con el Ministerio de Salud. El tema, digamos, de lo que es el río Paine, ¿verdad?, que también ahí sabemos que es una cuenca, una subcuenca muy importante para lo que es el abastecimiento de agua potable de todo lo que es la comunidad del distrito de San Isidro del General. Queremos decirle, digamos, que son situaciones que son complejas de atender, no es que no se atienda, son complejas de atender y requieren, por supuesto, una coordinación. Entonces, por ejemplo, en el caso de derrames, ¿verdad?, porque ahí también hemos tenido problemas con transportes de combustibles, con líquidos, ¿verdad?, inflamables y otras cosas, por supuesto, digamos, estamos atendiendo y cuando se dan esos casos lo atendemos en conjunto con lo que es el Ministerio de Salud. El funcionario precisó que hay personas quienes trasladan los desechos o circulan por esa vía y los depositan ahí. Al igual de lo que es la contaminación directa, porque hay gente inescrupulosa, por decirlo así, que se lleva su basura de San Isidro en general, ¿verdad?, y busca esas partes altas, ¿verdad?, para ir a tirar en los guindos, en los precipicios, que son parte de esas cuencas, sus desechos, ¿verdad?, habiendo aquí opciones como botaderos municipales o habiendo aquí opciones, en este caso, digamos, como el traslado que hace la municipalidad para otros sectores del país. Así que sí vale la pena, en este caso, digamos, decirle que nosotros sí estamos tratando de atender todo eso en coordinación. Encontrar a los responsables de esos actos no es una labor sencilla. No es fácil porque encontrar a las personas es sumamente difícil. Entonces muchas veces inclusive también vinculamos al OIJ para ver si hay pesquisas, ellos tienen toda la parte de indicios y recolección, pero sí decirles que si no se agarran en el acto, muchas veces lo que hacemos es tratar de sacar la basura o los materiales para poder quitar el foco de contaminación, ¿verdad? O se coordina con la Municipalidad de Pérez Celedón para hacer las campañas de limpieza. Chan también hizo referencia a las quemas agrícolas que se hacen en el campo y que existe un horario permitido por la ley, que comprende de las 4 de la tarde y hasta las 7 de la mañana. Recordemos que en este país nadie puede quemar la parte de uso agrícola o agropecuario sin permiso. Para eso se regulan los permisos de quema que los da el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, cualquier persona, digamos, que haga una quema de un charral o de un área de cultivo, si no tiene el permiso, pues también tenemos que ser conscientes y denunciar esto ante las autoridades del MAC para que se tomen las medidas correspondientes. En el ACLAP esperan que la población tenga conciencia y proteja la zona.